Estamos grabando con Nona Fernández y Marcelo León para el registro del taller. Me gustaría saber un poco si tú de verdad crees que el taller fue así. No, creo que fue más delirante. No, yo creo que lo que nosotros hacemos acá no es un registro documental de lo que fue el taller de la Mariana. Lo que estamos haciendo es un poco lo que puse en el texto, es un reflejo de eso. Esto es una sombra, un juego a partir del material real, de lo que yo pude investigar, de lo que hemos leído, de lo que hemos tratado de reconstruir. Acá estamos jugando con esos materiales, con ese imaginario y yendo a otro lugar, que es el lugar de la ficción, el lugar del teatro. Bueno, una cosa que compartimos con la Nona, que es un gusto por la ficción, siempre generalmente los documentalistas dicen la realidad supera la ficción. Yo creo que son cosas distintas. Yo creo que finalmente la ficción tiene una estructura, tiene una arquitectura que de alguna manera nos permite comprender ciertos resortes de cómo se establecen los hechos. Y en esta historia, la Nona como dramaturga y nosotros los actores y yo como director en el montaje hemos tratado de darle esa estructura narrativa que va contando historias, que va desplegando historias para un poco entender ese momento. Ahora, entender ese momento no implica clausurarlo como lectura, sino que más bien implica como abrirlo a la lectura del delirio. Del delirio de la visión que uno desde el futuro puede tener del pasado, que es una visión, digamos, que puede ser más cómoda, pero que igual, puede ser igual corrosiva. ¿Y entonces en la dirección? En la dirección, a mí me pasa que, bueno, yo soy dramaturgo también, y a mí me interesa mucho que
Cuando hago mis textos, me interesa poner en escena lo que me he imaginado, digamos, y ir sumándole capas, sobre todo a nivel de diseño, a nivel actoral, pero básicamente es como la estructura de un sueño que se tiene que desplegar en la escena. Como director en esta, a mí me interesó mucho respetar esa hoja de ruta, que es la hoja de ruta del texto. Y claro, le doy mi mirada, entonces a mí me pasa que yo encontré el texto muy delirante y la puesta en escena finalmente es delirante. Pero que yo a veces tengo que escribir en el baño, puedes creerlo. Pero mal. Eso es un cuento corto. Intención del proyecto. Lo que quise hacer con este cuento corto fue dialogar con algunos textos de... Henry James, hacer una especie de cruce, una mixtura entre mi voz y la de James, como un guiño a su obra, ¿no? Very interesting, darling. Esta es la historia de una mujer pobre, muy pobre, hija de una lavandera. Una empleada doméstica. Una mujer humilde, pero bien instruida. Se educó en un buen colegio, el Instituto Nacional, ponte tú, pero de mujer, el Liceo 1, el Gemela Carvajal. Pero, a pesar de ser bien educada por su condición, no ha podido surgir. Todo le ha costado tanto, así es que se hace pasar por aristócrata y se camufla entre los ricos para intentar hacerse un lugar. Y no la cacha. Nadie la cacha. Su interpretación es perfecta. Como Rasputín, él era campesino y se coló en el palacio. Con la pirula que tenía, se podía haber colado en cualquier parte. ¿Y cómo se llama el cuento? La infiltrada. Es probable que en la misma Julia haya sido otra zapa más y como se fue,
Mandaron a este otro a hacer su pega. No seas peliculero, tío. ¿Por qué harían eso? Porque saben el material que hay aquí, ¿no? No. Saben que... que no estamos jugando. La Marita. La Marita estuvo comiendo con Borges. ¿Creen ustedes que alguno de los picantes del taller de Donoso se ha sentado a la mesa con alguien de la estatura de Borges? No. Por eso es que quieren saber qué es lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, hacia dónde estamos trabajando, ¿no? Ellos saben que la gran novela chilena se está escribiendo aquí. ¿Y qué hacemos con este gallo entonces? Bueno, habrá que decirle que se vaya, que no hay cupo, que estamos saturados. No, Rubens. Dejémoslo que se quede. Así lo vigilamos. Además, no está nada de peor, ¿eh? Harto regio el tonto. ¿Cómo sabéis si es buen? ¿Saca una tu de Rasputín? Entonces entiendo que lo aceptamos. ¡Of course! Sí. ¡Aló! ¡Yo! ¡Oh! Alejandrisa, disculpa, me equivoqué de piso. ¡Aló! ¡Giorgio! ¡Mira! Dolida, discúlpeme, me equivoqué de piso. Oh. ¡Aló! ¡Giorgio! ¡Mira! Recién bajó un joven. Sí, ese. Por favor, No, Giorgio, muchas gracias. No queremos pasta, ya comimos acá. No, Giorgio, muchas gracias. Los niños también comieron. No, Giorgio, no es nada personal contigo. Lo que pasa es que estuvimos picoteando unas cositas y no tenemos hambre. No queremos pasta. Giorgio, el pesto me hace mal. Me prende, yo ya te lo he dicho. ¡No, Giorgio! No quiero tus tallarines, así que déjame tranquila y dile a ese tipo que suba. ¡Oh! ¡Italianos de mierda! Tranquilízate. Oh, todo el día cocinando sus porquerías, friendo ajo, moliendo pimientos, picando cebollas. Ustedes saben lo que es comer fideos día y noche durante meses. Tengo a mis hijos como un par de bolas de grasa por culpa de estos italianos. Y ustedes miran cómo comen, no saben sentarse a una mesa, no tienen modales, hablan con la boca llena, desparraman la comida, la tiran al suelo, el mantel a todas partes. ¿Y el perfume que ocupan? ¡Ay, no! ¡El perfume que ocupan! ¡Un asco! ¡Ay, un asco realmente! ¡Un asco! ¡Ay, ten paciencia, oh, Marita! Chiquillo, disculpen, ¿eh? Ustedes saben que a mí me gusta mezclarlos con los problemas de esta casa, pero es que realmente no doy más con esta gente. Ay, pobrecita, con razón termina trabajando en el cuadro. Oh. ¿Y qué hacen acá esos italianos? Están de intercambio, son invitados del Tommy, por eso tenemos que recibir. ¿Intercambio de qué? ¿Están trabajando? Sí, más o menos. Ah, están estudiando. ¿Y qué estudian? Negocios. ¿Y qué tipo de negocio? No doy más con esta gente. Laura tiene un exceso de violencia, tiene un exceso de delirio, tiene un exceso de tontera. Y eso a mí me interesa porque finalmente creo que esa época y esta época están reflejadas, digamos, incluso como una reflectáfora entre ambas épocas que dan cuenta de eso. Estamos viviendo una época excesiva y me gusta plantearla en el escenario. Como eso, como un espejo de del público que viene a ver y que encuentra estos personajes probablemente muy excesivos y ellos y nuestra época estamos por ahí. Pero también entró la Rusia zarista esto. Claro, sí. ¿Por qué? Sí, sí. Yo creo que lo que Laura propone también, Marcelo ocupó una palabra entretenida, que es el juego de reflectáforas, o sea, la obra propone, o así resultó, así me gustó que resultara, una serie de reflejos
Y la Rusia zarista de alguna manera es parte de esos reflejos. La Rusia zarista es la revolución bolchevique, la ceguera de los Romanov es muy similar a la ceguera de los talleristas, es muy parecida a la ceguera de una época determinada también, que es la época que estamos retratando. Y cuando uno empieza a jugar con los reflejos no tienen fin, uno puede seguir disparando y reflejándose hasta el fin. En este caso, el trabajo con la Rusia zarista o con los Romanov tiene que ver con eso, con ser un espejo en el que te refleja y en el cual es más fácil verse. Algo como lo que Brecht había planteado como el distanciamiento, ¿no? Observarnos en otro lugar de manera mucho más fácil, porque nos cuesta mucho más vernos a nosotros mismos. Y Townley no aparece nunca. Aparece siempre, pero no aparece nunca. Es una figura que ronda, Sepo. Claro. Tommy, en la obra Tommy, es una figura que ronda y que es un monstruo que está aquí en la cercanía. Pero no lo vemos, porque en rigor lo que siempre vemos acá es el taller literario. Claro. Lo que ronda el taller literario es parte, es como un elipsis, como es, claro. El mismo taller, es parte de una imagen que construimos los que están afuera, o sea, que dejamos a la libre imaginación de los que están afuera. Un hombre y una mujer tienen que accionar una bomba para matar a un tipo. Tic-tac, tic-tac. Es de noche, tarde. Los dos están sentados en un auto. Probablemente han estado allí por mucho tiempo esperando a que el tipo aparezca para que ellos puedan cumplir su misión. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mientras hacen hora, fuman, conversan sobre ellos mismos, sobre las cuentas, sobre los hijos, sobre la casa en la que viven. Este hombre y esta mujer son un matrimonio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Él parece nervioso por lo que van a hacer, pero ella le dice que no se preocupe, que todo es necesario, que algún día la historia se los agradecerá. Tic-tac, tic-tac. Él le da un beso apasionado en agradecimiento a sus palabras. Es un beso largo que comienza a calentar los ánimos. Y la mano de él suelta el aparato de control remoto accionador de bombas para tocarle los pezones. Tic-tac, 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 tic-tac. Son como Bonnie and Clyde. El crimen que cometerán los excita, los calienta. Y en eso están. Pero mientras la pasión se desata en el interior del automóvil, otro auto dobla la esquina y se detiene justo enfrente de un edificio, a media cuadra de donde están estacionados. Tic-tac, 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 tic-tac. Llegó el momento. Ella, a pecho descubierto, recoge el control y lo toma entre sus manos. El hombre del auto que recién llegó abre la puerta con el motor aún encendido y se baja para abrir un portón del garage sin darse cuenta que lo están observando. Comienza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, dice ella, y a pecho desnudo aprieta el control. 1. Desde un punto de vista distinto de una época y de un tiempo que hasta ahora siempre lo hemos tocado a lo mejor de manera súper solemne, súper discursiva, y ahora no, lo que estamos tratando de hacer es sacudirnos un poco eso y con el mismo respeto, porque estamos hablando de cosas también que son bastante feroces, instalar en un lugar que es el lugar del humor y del humor corrosivo. Y dentro de ese humor corrosivo está claro lo que nosotros hemos denominado algo así como una mezcla entre Artaud y Mino Valdés, que es
claro, que el resultado es como un humor que más que amable o que te da un lugar como un bálsamo, la risa que se genera acá es una risa media corrosiva, media siniestra. La gente a veces se ríe, ¿no? Y la cosa de reírse medio incorrecta y te reís de chistes que son políticamente incorrectos. Y claro, y entra en una dinámica que es la dinámica que se genera acá, que es una dinámica que tiene que ver con una época pasada que es bastante políticamente incorrecta. Yo creo que eso es liberador. Yo creo que eso es liberador finalmente, porque el asunto, digamos, es un poco como arrancar de la solemnidad, digamos, que cada uno de los chistes incorrectos, digamos, o sea, funciona como una cuestión liberadora. Ahora, evidentemente, nosotros no pertenecemos a la generación. Tampoco pertenecemos a la generación como, digamos, como que ve como cualquiera de estos hechos como acontecimientos románticos. Cuando tú lo veías a la distancia, cualquier cosa, incluso una cosa como reciente, incluso una cosa como el asesinato de Daniel Zamudio, si tú lo veías así como, y tú me decís que estos gallos son nazis, yo puedo hacer una obra, no sé, pues mañana, donde primero, no sé, le hacen el saludo a Hitler y después le sacan la mugre al Daniel, digamos. Pasa, adelante. Y tomaron una decisión. No, yo supongo que la jurista te habrá contado cómo trabajamos acá, tío. Y eso fue un poquito enojada. Pero si te mandó con nosotros, es porque sabe que aquí hacemos un trabajo serio. Por supuesto. Yo no sé si ella te comentó a ti, pero la María estuvo comiendo con Borges. ¿Te das cuenta? ¿Tú sabes quién es Borges? Sí, claro. Te decimos todo esto para que te hagas una idea de la seriedad de nuestro proyecto. Aquí hay gente que ha ganado concursos importantes. La Marita ganó el concurso de cuentos del Mercurio con un cuento precioso. ¿Lo leíste? No. El diario lo publicó en su garganta. Fue algo importante. Me extraña que no lo hayas leído. Te decimos todo esto para que te hagas una idea de dónde te estás metiendo. Ya llegar acá al curro es una dificultad. El que viene tiene que traspasar esa barrera como primera cosa. Después, la calidad de tu proyecto va a definir tu permanencia en el taller, darling. ¿Proyecto? Todo escritor tiene su proyecto literario. Tú lo tienes, ¿cierto? Si no, no habrías venido a hacernos perder el tiempo. Sí, claro. Yo tengo una idea. ¿Y tú nos podrías contar de qué va esa idea? Sí, claro. Yo quiero escribir una novela histórica. ¡Nice! ¿Y sobre qué época? Año 1974. Desacralizar, creo que de alguna manera deja más a la vista los mecanismos de tontera del asunto. La estupidez. Los mecanismos de tontera. Que es un poco lo que intentamos acá, o sea, develar la estupidez de una época, develar la estupidez de la ceguera de una época y reírnos de eso, porque yo creo que con el tiempo es mejor reírse de eso y a partir de esa risa también entender. Pegar alguna. Y pegarse un cachufazo al respecto, claro.